Manita Chula making heffa moves. Welcome. Bienvenidos a Hard Mind Money Podcast, where we talk raw and real of what all humans look for in life, which is love, happiness, and success. I am Perla Tamez Casasnovas, daughter of Mexican immigrants, first born and educated American, born into a $10 crib. I saw my parents build several successful businesses, and their biggest asset <laughs> was me working with them since I was 7 years old. And little did they know, it was my life's internship. All I needed to know and leaped them business at the age of 21, starting from my bedroom with my little sister's help and their trust. No fear, hard work, and many people's support made me a multimillionaire by the age of 24. I've been on this journey 16 years with 22 startups under my belt and revenues over 100 million. I can say that I am made of chingos of failures and wins. Mana, my life has not been easy, and I have had no choice but to become an expert at transforming adversity into triumph. No hay rosas sin espinas, and if. You know me, you know I love humans. I have always learned so, so much from other people's stories. And that's why in this season, I have invited special guests and I have a deep dive into their failures and wins. It's not what you have now, but what got you there. What was that pain point that shifted it all from you? And we learn from that. I will show you how they turned pain into power, building paths of resilience and prosperity. Esto está pica que se extiende. And I unveil secrets that were catalysts to who and how they became. Super successful. Keeping humble and knowing how to wear the crown is key. For me, it's loyalty over royalty, lealtad sobre dinero. Y aquí conmigo es la mera neta del planeta para que veas que todos somos iguales y somos puro amor. Stay tuned into this world because it's all about conquering your heart, mind, and money. Así que pícale play! Manas. welcome to season two of podcast hard mind and money and we're here to extract the very very secret juices of entrepreneurs that i appreciate and, and admire so much from south texas south texas is my home it's that place that birthed me as a child as a teen as an adult where i've met my biggest best friends where i've conquered so many successes that made me a multimillionaire, but that also have been a home to a lot of my failures as a business entrepreneur. So with you all today, I have an incredible guest. She is a girl that came from I could say from the rags to the riches <laughs> like me, because we're girls that are like raza chic. You know, tenemos ese, ese vibe muy especial. Y, y cuando conecto con una hermana así me da, o sea, me inspira tan a que estamos luchando y a que estamos cambiando la narrativa. En this episode is to be in Spanish and with you, ladies and gentlemen, this is Crystal. Hello. Welcome, amiga bella. Gracias, Gracias por estar yeah. aquí. Okay. Para mí es un honor compartir el éxito de tu corazón, tu mente y tu dinero con toda nuestra audiencia, porque tenemos muchas mujeres que son como nosotros, que yo vengo de padres inmigrantes, nací en una cuna de 10 dólares, me hice multimillonaria los 24 años, conocí mi éxito económico en una gran ciudad que es, un, es, es una ciudad fronteriza que se llama Las Milpas, Hidalgo y Las Milpas, <laughs> ahí fue como donde yo me hice, porque yo fui a la escuela en Hidalgo, entonces no sé si tú fuiste a la escuela en Hidalgo, no, okay, este, pero, pero, pero ahí esa ciudad es donde está mi gente, es donde yo me siento en casa y es donde me han hecho mi éxito y cuando voy y conquisto el mundo, nunca se me olvida de dónde mm -hmm. vengo, porque realmente si no valoras a tu gente, y no amas a los tuyos y si creces con los tuyos, entonces ¿qué? Entonces yo te he seguido de cerca y he visto tu Éxito de todo lo que has hecho, quiero saber cómo, quiero saber qué pensaste, cuándo lloraste, cuándo sufriste y cómo has compartido ese éxito con tu familia, amiga. Así que bienvenida, gracias, a corazón, mente y Dinero. Gracias, gracias por tenerme aquí. La verdad es un placer y un honor que me que hayas pensado en mí. Una gracias, y dos, estar aquí platicando contigo porque la verdad tú eres alguien que admirar aquí en el Valle. Gracias. Y yo sé que la gente, mucha gente no sabe que eres de aquí del Valle. mucha gente no sabe todo lo que has hecho. Uh -huh. Así que este podcast, la verdad, yo sé que le va ayudar a ayudar muchas, muchas, muchas. Muchas personas. Gracias, gracias por, por tener er, mucha este, resiliencia y tenacidad, porque estoy segura que para llegar a donde estás no ha sido fácil. Oh, no. y, y es lo que yo siempre le digo a la gente: o sea, hay que darle a la vida con chingazo, mm -hmm. porque si se raja uno, entonces, entonces te, te quedaste a medias, ¿verdad? Entonces, Cristal. Dime un poquito de Cristal, o sea, ¿de dónde se crió Cristal, la niña? ¿Sus papás? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Tuviste, batallaste en junior high, high school? A mí me expulsaron de Hidalgo ISD. No es cierto. Eh, sí, sí, sí. <laughs> ¿Qué? De todo el distrito. Escolar no, yo escuela. fui una niña muy buena. <laughs> es Demasiado buena. O sea, yo era. A una ver, niña dime cómo era tu bien. niñez, cómo era tu niñez. Mi papá falleció a los ocho años. Oh, lo así siento. Así que no yo sabía, que me quedé amiga. sola con mi mamá. Y mi mamá era una mamá, mamá, como la tuya que también sí, es de, de, ey. de, de. No más de que ella y con eso y con, con eso, eso, eso uno ponía orden rectita, sí. rectita, de que, sí. ah, no, no hice nada, no es cierto. Sí, sí. Nunca me portaba mal, lo tenía mucho, mucho pavor a mi mamá hasta la fecha. Mi mamá me puede dar una mirada y yo de que... Te eso sí. sí, te lo Pero juro. vamos a hablar un poquito de eso porque estaba yo haciendo un episodio con mi mamá y estábamos hablando del respeto. Uh -huh. Hoy en día, cuando seas mamá, este, voy a estar disponible para ti, para todos los tips, porque ya sabes que tengo cuatro hijos. Sí. Pero hoy en día eh, nuestra juventud ha perdido mucho el respeto. Y yo me acuerdo, y hasta la fecha, o sea, si yo voy manejando con mi, mi, mi esposo y va mi papá, yo me siento atrás. O sea, el respeto, nosotros a nuestra cultura lo, lo, lo cargamos muy cercano, pero en los niños de hoy en día se está perdiendo. Entonces, ¿cómo te inculcó tu mamá el respeto a ti? O sea, imagínate como sí. mamá sol, eh, viuda uh -huh. y tu hija única. Cómo tu mamá tú crees que manejó inculcarte ese respeto a ti? La verdad no sé, tú tienes que hablar con mi mamá. Hay que hacer un, un podcast con mi mamá, porque la verdad Estoy de acuerdo. Ella, porque tú eres el producto de tu mamá. Es lo que te iba a decir, no es que los niños están perdiendo el respeto, es que los padres no están inculcando Eso. respeto a los niños. Cheers to that, my friend. <laughs> Ay, me hizo Cheers salud. to that. Cheers salud, to that. Salud, salud. Entonces es correcto, amiga. Siento que pues los niños ya le tienen le tienen más miedo los los padres a los niños que los niños a los padres. Es Correcto. Es correcto, eso que, es un punto muy yo no importante soy nadie para decir, pero yo me acuerdo como a mí me criaron y como te digo, o sea, nada más con una mirada rectita, una mirada nada más. Ay, ok, estoy haciendo algo mal. Y con eso, no necesitaba ni siquiera, jamás me pegaron, jamás me castigaron. Gritaron. Me castigaban de la manera de que, ok, usted quiere hacer eso, vaya a su cuarto, a hacerlo sola. Quiere ah, gritar, vaya a gritar a su cuarto sola. Ah, quiere hacer esto, vaya a su cuarto sola. Ah, okay. O sea, nunca me dejaron... Nunca, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo no, yo jamás me, me tuvieron que dar un manazo o una regañada, una gritada, jamás me han hecho nada de eso. O, o pero, sea, siempre o, sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero, pero me decía, o sea, a lo mejor no, no me daba cuenta que estaba mal hasta que me decía, hey pero y con Ubícate. eso, con eso captaba y, te y me enderezaba y no lo volví a hacer. Y así ah, era en la escuela, o sea, y, siempre... Y cuando eras preteen y ya como que eh, en prepa estabas en, en 11 y en 12, junior y senior year, ¿cómo, ¿cómo era Cristal en ese tiempo? En ese tiempo, de hecho, yo empecé um, college en... I was 16, so it was mm -hmm. my junior year. Mm -hmm. I was a cheerleader, and then... Um, I was a cheerleader so freshman and sophomore year. Okay, yes. And then they gave me the opportunity to go to STC. So half of the day, mm -hmm. I would leave to STC mm -hmm. at noon and yeah. finish my day like at 6 p.m. Mm -hmm. over there. So I would go to high school in the morning and STC in the afternoon. Yes. So when I started doing that my junior year, they're like, well, you can't be a cheerleader anymore. And they're like, you have to pick cheerleading or school, and I was like, school, uh, yes, because first of all, we didn't have money for me to go to college, right? So what's good like, if I was gonna be, be able to graduate high school with an associate's degree, that wasn't heard of back then. This was in 2010. Yes. So now it's everyone can do it, and I feel like mm -hmm. everyone who's in college in high school should be getting Taking their that associates opportunity. because it's an associate. It's a step. I graduated college at nineteen with a double bachelor's. Hey, yeah, that's amazing. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank you. So, so you always had that self drive always. to conquer. But what was driving that? My mom, was it? So my mom was a cafeteria lady, right? Okay, she would get home with burn marks on her arms. That I was like, oh my god, I hate this. But my mom told me the only way I can stop working is if you start working. Ah, so she gave you a responsibility. It was, it was, it was all mental. She gave you a responsibility. But she gave you a responsibility. Yeah, desde niña. O sea, cuando falleció mi papa, no soy tu criada. Somos una. Ah. O sea, tú limpias, yo limpio, yo cocino, tú limpias. Así, siempre, we were always a team. A team. team. Mm -hmm. That's beautiful. Mm -hmm. But I think that that comes back to. Her self respect from her self worth, mm -hmm. like I'm not your maid, you have to pick up mm -hmm. your stuff, and we're a team, right? So, you need to help me help you, mm -hmm. and vice versa. And then that respect turned into a responsibility that you started to have control of decisions that were right and wrong. I go to school, I have to get my mm -hmm. mom out of this, you know, job that was not giving her yeah. appropriate conditions. And, she would and how do you do that? well she would always tell me like she would always and that atrás de mí like de oh you didn't get a hundred you didn't get all a's why didn't you get all a's why did you get a b what is this what's an 89 i'm like mom it's an 89 like it's fine no what's an 89 like you can do better than this and she would never let me think that i was less than yes you can always be better you can always be better you are better you uh -huh. are this you are that so i was always trying to better myself because you your mom believed in mm -hmm. you so what i call that is in business, in a relationship, whatever you want to conquer in life, there's three people you should always have in your team an expert, a mentor, and a coach. And I always ask people who is the most important person in this trio? It's the coach. The coach is the person that believes in you mm -hmm. more than you believe in yourself. And my coach Giselle. is my mother, oh, Giselle, <laughs> and Giselle, Giselle too. She uh -huh. believes in me so much that that's why I'm we doing could have podcast. A whole podcast about Giselle, like, <laughs> yes. because I feel like she also pushed me out like, of your comfort zone to make these cosmetics. We, we will yeah. do one. It was Giselle who said, yes. like, "You can do it. You can do it." Giselle is usually the juice extractor, but we're alternating roles here. <laughs> but a person that believes in you more than you believe in yourself, Giselle has. Been in my life to exploit this purpose of mine, to to help others to ignite acts of kindness. My mom is the person that has always said, no, 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 no. fracasaste levántese. Sí. Así como andaba muy chingona mm -hmm. para meterse al negocio, aguántese. Sí. So that was always like that person that would drive me. So that was your mom and you. Yeah, it was. And 100%. and, and, and I, I need to interview your mom because yeah. because behind a great woman, behind a great man, there's a great. Coach, whether it's your mom, your dad, or the person that brought you mm -hmm. up, right? My mom's very, very strong. And a lot of people who get like meet her for the first time, they'll be like, Oh my god, this lady. Oh, you for know, real? yeah, she's really like intense, uh -huh. like super intense. But it's that intensity that got her the daughter that she has today. Correct. Because if she wouldn't have been that way, all her sisters, my mom has nine brothers and sisters. Wow. right mm -hmm. so all, when my dad passed away everyone was like vente, vente a, Chicago a vivir o vente para méxico regrésate need to help you with your daughter and she's like hell no yo puedo yo sola yo puedo sola y lo voy a hacer sola y para qué para que le vayan y le, le digan a la, ay no mija estás bien pobrecita no, sí. no le grites ya no le digas esto ya no le digas eso oye cristal y when you so you graduate from college at the mm -hmm. age of 19, 19. right mm -hmm. and so what happens when you graduate incredible did you get a job? What, yeah, what happened so I was with worked, at nineteen? I was already working somewhere, but I started as a file clerk at the bottom, and this was so while I was going to college. You had a double bachelor's, and what did you say? In biology and mass communication. And okay, journalism. so mm -hmm. then, en in, in qué trabajaste? Oh, so I, I was going for biology. I wanted to be a dentist so bad. I wanted to be a dentist. I wanted to be a dentist. I wanted to be a dentist, and when I get to my organic chemistry, I think it was already like the end of what I was going to be. What is it? after your associates, whatever it is. Yes. My third year of college basically. Yes. Um, I get to my organic two chem. Um, and organic chemistry two, my professor is like the best. He's so funny. He's so awesome. And I will forever be grateful to him because he pulled me aside. He's like, I need you to in my office. Like I need you to go to my office. And I was like, okay, okay, you say, you know, because pues, I was always the like la que estaba platicando, like I stay haciendo chistes, like estaba, you know, like always. Con Oh, so I'm not interrupting, but like part of the class, si. just being a part of the class, si. but like in a funny 20 way. Ago, or, 20 uh -huh, years. Uh -huh. Being ourselves. Yeah. <laughs> mm -hmm. So one day he's like, you know what, Crystal, I need you in my office. Um, and I was like, okay, sir. claro. So I go and see him at his office and he's like, you don't belong here. You don't belong in biology. You don't belong in pre-med. You need to switch to communication or marketing because this is that's, this is what he saw from you. Because his daughter was in Monterrey and she was studying PR, and she's like, he's like, Aww. "Me recuerdas tanto, a mi hija. Tú no debes estar aquí. Estás perdiendo tu tiempo. Este no es tu don. Tu don está allá. And he literally walked me to the communication building. And what did you what what was the click that 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 like what happened in you? What was the shift? Well, that did that, you believe him? I mean, yes and no because I was like, no, I can do this. I'm smart enough. He's like, I'm not saying that you're not smart. I know you are. You're getting good grades. Like you're you're good, but this is not what your purpose is. You're supposed to why do you want to be working somewhere where you're not going to be as happy as you could be somewhere else? Just expand your horizons. Take a class. Just take a class over there. And you did. And I did. And then and what I happened? I major. Well, I didn't switch it. Like, I just graduated with both because I was like halfway done anyway. So, and then um, I got my other bachelor's with mass communication. And so, you love that mass communication? I loved it. I loved it. Editing videos, doing videos, you know, no. like recording. You videos. started that young. Yeah. And then I started blogging in 2011 on oh. blogger.com. I've been on social media since 2011. Oh my God. When I switched to communication, that's 15 years. Yeah. Wow, that's incredible, Cristal. So you graduate and you get a job, or what? No, I was then? already working. I've uh, always same. worked since I was sixteen. Ah, siempre um, tenías otro trabajo. I've always same. had my my own jobs because I had to pay for my own car. I had to pay my own bills. a chiquita, like always. So you always knew the value of money. Oh, always. You work, you get paid, you get things. You have to budget, pay the gas, you know, wash the car. I was literally buy just food. talking to Giselle about this. I've never been scared to spend money, and I feel like that's why God blesses with you so much. Porque yo doy, 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 gasto, gasto, gasto sin pensar en. Se me va a acabar. Se me va a acabar, jamás. Jamás, jamás, jamás. Y yo, en ese tiempo, güey, yo como quiera viajaba. Me iba a la Ciudad de México los fines de semana, me iba a Cancún. Yo viajaba, güey, I was making $300 every two weeks. ¿Y viajabas? Y viajaba, pagaba mi carro, pagaba mi insurance, me cobraba ropa, me compraba zapatos. Todo eso. Todo. Y no sé, no sé cómo, Dios. Porque nunca te me ha dado... da la, la facilidad. Nunca me ha dado miedo gastar. Y mi mamá le estaba diciendo H.S.O.: que eso me enseñó mi mamá. ¿Cómo o te o sea, enseñó no tenemos, eso tu no mamá? O sea, no teníamos que comer, güey. No teníamos que comer, pero ella siempre me decía, somos ricas. Te decía Ay, tu mamá. Mami. ¿Y tú qué decías? Pues, o sea, okay, tú no decías, ¿eh? no. ¿eh? <risa> <risa> pues, ok, lo que tú digas. <laughs> me lo creí, ¿Te lo creías? Ajá, pues, sí. ¿Y luego? Pues, aquí estamos. <laughs> Mira, qué bien. Ajá, porque, y desde entonces, o sea, yo tenía mi trabajo, yo iba a la escuela... En la mañana iba a la escuela o en la tarde iba a la escuela, pero uh -huh. primero siempre trabajaba, uh -huh. verdad. So, yo empecé, a yo empecé a trabajar en, en una agencia de carros porque yo quería ser parte del marketing team en esa agencia de carros. Ah. Pero yo empecé desde abajo, o sea, yo no, yo no llegué a la agencia diciéndoles, yo, yo quiero empezar en marketing, yo quiero hacer esto. No, yo empecé siendo una file clerk, set making y tenías, car y tenías carrera. Todavía, Todavía no. no. Okay, Todavía pero empezaste no. I, was, abajo, I was already going to college. I was already in uh, UTRG. Y luego? so I worked there. Y cuando me gradué, ya es cuando dije, okay, here's my degree. I, well, no, I needed an internship. I needed an internship, and I told them like I went to the marketing department. I was like, give me an internship just so I can graduate. No, we don't need anyone. We, don't, we already have an intern. Like we don't need anyone. I was like, please, like I will do whatever you want me to do. I went for a month straight, every single day. Knocking the doors. Every day. And that's a very big key of people that I recognize that are like entrepreneurs, porque se hicieron a, a, a chingazos, porque no te puedes rajar cuando te digan que no. And for her to be able to knock the door how, how many times? Every day for a month. Every day for a month. I want to know if you know on the other side what it takes to do that. I'm gonna let you think for two seconds. One, two. It takes humility. Hay que tener humildad y saber que te lo mereces y que si hoy te dicen que no, no pasa nada. O sea, no es, no se te va a caer el mundo y no porque alguien te dijo que no y tienes que ir 30 veces. O sea, no te lo mereces. Tú seguiste con tu resiliencia y tu constancia. Seguir Porque sabía lo que quería. Intentando y sabías lo que querías. Mm -hmm. Y sabías que podías con mm -hmm, el paquete. Mm -hmm, mm -hmm. OK. Te dan el trabajo y me luego. an internship. Because I wanted a job, obviously. But they gave me an internship. They're like, OK, fine. We'll let you. So you can. I was like, I need this to graduate. Just give me the opportunity. Mm -hmm. Just give me the internship. So they finally give me the internship. Um, I start working with the marketing department. We start making commercials. I'm part of like, I'm just their little crew, you know. Like, I'm, I'm the one cleaning this Fixing little books, like do, doing all the little stuff. Um, but then one day um, we were at Entrevision because that's where the office used to mm -hmm, be. Mm -hmm. So they needed help editing, uh, they needed to get a commercial out, and someone else was on the other computer, but they needed to get this commercial out. And I was like, oh, I'll edit it. And they're like, what? What? You know how to edit? and i'm like i've been trying to tell you hello <laughs> i've been trying to tell you i can do all this stuff like with my eyes closed embark on a journey of transformation with latin empire's clarity course it's time to heal past traumas shatter limiting beliefs and awaken your true passion and purpose when you know your destination the path to the how becomes extremely clear Clarity is not just a course. It's the gateway to a life where you heal, grow, and thrive, Mana. Discover the power within you to create a future filled with joy, success, and so much wealth. Ready to begin your journey? Use the code. HMM World for an exclusive 25% discount available only to our cherished podcast listeners. Visit our show notes for the link and step into your power Latina Empire Clarity course. Your new chapter starts now, mana. Así que pica link. So um, they let me edit the video and then they're like, okay, well, you can do more. Like, here, do this, do this. This is an internship, unpaid. I was still going to work, I was still going to school, and then I was going to my internship. You know what I mean? And you were giving them more yeah. than what you were getting paid, not even getting paid. I was getting paid and that's another key factor that I find across entrepreneurs. You have to be willing to get told no. You have to be willing to clean the restroom if you need to and start from the bottom because starting from the bottom does not dictate where you're going to get to, right? Like today is not is not the picture of tomorrow's future if you decide that. And then another thing that is key is having the tenacity to know that you're going to give more from you than you're actually getting, but you're providing value to a pe to the people, to the community, to the company overall. And that makes you extremely unique. And that gives you then the ability to have leverage So now, when people know what you can do, they'll give you the job. Mm -hmm. You've earned it. Y eso es algo que a la gente hoy en día le falta. La gente quiere decir, yo soy fulano. Yo, yo, a mí me dan lo que yo digo. No, no, señores. El respeto, el trabajo, el compromiso se gana. Y se gana con trabajo. For, for example, I'm in New York City right now, right? I live there. It's my second home or my first home. I don't know what home. But... <laughs> but In New York City, I am like a baby shark in a big pond, and I love it mm -hmm. because I'm learning from very wealthy people. And to be considered wealthy, you have to have a, a net worth of over twenty million dollars. But my goal is to get surrounded by the billionaires. <laughs> <of that>, comadrita, <laughs> felicidades. Mm -hmm. So let's talk about. You're doing MBA school. You're getting a lot of theory, right? Because tell me if there's business people in your family. No. Wow. Well, my dad, my dad had a business, but he passed away when I was eight. And my mom, they, they had a business together, but so your mom was able to give you some advice. No. No. Okay. <laughs> no, so my dad was the one that was all. He had the business charm. Mm -hmm. Okay, so you broke a, a very thick ceiling, mm -hmm. you know, venturing from. You know, you 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 finished the university very young. You started in your marketing, which was in marketing, which was your passion. From there, you do MBA school and then studying so many company cases and all of that. You know, the, some of the things that they talk to you about entrepreneurship in, in MBA school. You say, "I have my idea, and this is what I love to do." You were doing live videos of um, of doing your makeup, so you start Cristal Cosmetics. Mm -hmm. Tell me. Did you ever dance with fear of doubt? Of Every day. <laughs> It's normal, Every right? Every day. And so, to all of the manas listening, es normal bailar con el miedo en el negocio. Yo voy a cumplir 16 años en el negocio este mayo, si Dios quiere. Felicidades. Y gracias. Y el año pasado, amiga, en una de mis empresas, eh, en la industria médica, perdí un millón doscientos. Y la industria médica cambia todo el tiempo. Y estaba yo con mis muchachas precisamente la semana pasada y dije no manches será este el año que ya no alarmamos en el negocio de la industria médica porque la industria médica cambia y, y luego no te pagan y luego te quitan clientes y luego una terapeuta me robó un montón de clientes un trabajo conmigo 15 años o sea son muchas cosas y como empresario siempre tienes que estar cara a cara con el miedo sí o no entonces tú, que es otra industria totalmente diferente porque tú estás en beauty and fashion, ¿qué son los miedos que tiene Cristal? Todos los días, o sea, para cualquier, yo siento, yo, me junto con mucha gente que tiene sus propios negocios y todos tenemos los mismos, los mismos fears, like que si mañana no está. Que si algo pasa hoy, mañana se terminó. Es algo que vas a, si vas a ser tu propia jefa, you, your own entrepreneur, you have your businesses, you're going to live with that fear. But that's okay. That makes you work harder. That's going to make you work harder today. So your business is stable tomorrow. Correcto. And another thing is, as an entrepreneur, nothing is fixed perfection yesterday, today, and tomorrow. Mm -hmm. You... You're in a volatile industry. Always. You deal some with days, humans. Some days you're gonna have huge days, and other days you're gonna have zero days. Negative days. Negative days. O sea, es it's, it's, a, normal. it's a part of the business. It's mm -hmm. a part of the business. And for example, what I had to do, what I had to do in my business, I had to talk to my team. This is what we're gonna change. This is a strategy. This is what I need from you guys. This is what I need from administration, and this is what I need from the numbers. And I had to do a substantial um, monetary injection, right? I said we're gonna do this for four months, and we're gonna see if this works, and if we, as a team, in this healthcare industry that is about a little bit over a hundred people, if we are equipped to deal with today's market, because what it used to be may 2023 and back up until 2021 it changed mm -hmm. so i think that in the in those companies i have been through about probably now i stopped counting at like 18 restructures restructures of entire business strategy completely i just have to do it again and i'm excited to report well, that it's a good thing it's a good I, thing that's a great thing el que El que, el que no se, renueve el que, se atora pierde. el que se atora pierde, y el que se raja pierde mm -hmm. y si no tienes ganas de seguir cambiando mejor salte el negocio, mm -hmm. sí. No va a Entonces, exactly. So, did you know, Cristal, that Latinas are the fastest growing uh, type? Uh, I'm sorry, Latinas are the fastest group of women opening businesses in the United States. Yes. I heard but that. did you know that we are also the ones closing businesses the fastest? Oh my God, really? Yes. And that has to do a lot with, I feel, our, our going back to our parents. Because if you grew up in a household where they were living paycheck to paycheck, you saw that. And maybe you don't want it, but you saw it. So it got embedded in your mind. It's a limiting belief. Uh -huh. you, it got embedded in your, in, even if it's in your subconscious, but it's there. de que it's okay or it's normal to live paycheck to paycheck, but I've come going back to, I'm not scared to spend money, I'm not scared to lose money. Si sí, se va, que se vaya, que se vaya a divertir y me va a regresar multiplicado, porque así es como funciona el universo. Así es como funciona el universo. Tienes que dejar ir a cosas malas, tienes que dejarlo ir. Tienes Algunos, que soltar. Si algo no está funcionando, es algo bueno que vas a cambiar. Exactamente. Y eso es lo que yo creo fielmente. He de, de tenido muchos éxitos y muchos fracasos, pero si yo me caso con los fracasos, pues no, no hubiera seguido adelante. Y por ejemplo, esta pérdida que acabamos de pasar en esas empresas en este año, que se acarrearon hasta enero, febrero y marzo de este año, y apenas desde la semana pasada ya le dimos la vuelta. Ya hemos recuperado como un 30% de lo que perdimos, y bueno, cosas de la industria médica. Pero si no renuevas, te mueres. Y si no identificas el problema pronto, se te pasa el barco, ¿sí? sí. Y aparte, tienes que tener la gente correcta en tu equipo. ¿Cómo manejas tú tener la gente correcta en tu equipo? Para mí es súper difícil contratar a gente nueva. Mis empleados han estado conmigo desde que empecé. ¿Cuántos y desde son? Desde antes. Ahorita tenemos 12 Y eso es tu gente que estado uh -huh. contigo de, de, desde, el de, desde el principio. Y cómo valoras tú a tu gente? A, a, a mi asistente le compré un carro. A mis fotógrafos le compré todo su equipment. O sea, siempre lo que ellos las ocupen. personas son importantes sí. para ti. Súper. Sin, el, sin ellos, mi negocio no funciona. Otro, otro chicken nugget. Echenle katsu porque es súper importante ahí con nuggets supervise. Es súper importante, cuando tú ves un empresario, tú ves la foto, pues bien padre, una foto del Instagram, tú sabes, muy sexy, pero el éxito detrás de la persona tiene que ver con humildad, saber re tener rechazo y cuidar a tu gente, porque si no cuidas a tu gente, ¿quién te va a cuidar el changarro? Exacto. Exacto. Sí o no. Uh -huh. Para mí, mi gente, yo soy, y yo le digo a mi hermana, we have to eat caca. I am like the nanny of my people. Mm -hmm. If my people are suffering, mm -hmm. I'm gonna suffer. Mm -hmm. If my people are crying, I'm gonna cry. So if they're feeling happy, everything is gonna be okay. Yeah. Entonces ese es otro de tus éxitos, Cristal. Y dime ahorita si tú vas a crecer, cómo vas, a, cómo cómo en tu empresa, en tu mundo, cómo es tu tipo de empleado, cómo es tu cultura de tu empresa. Para mí, para mí es muy importante que tengan ganas de trabajar. O sea, yo, la verdad, I'm really lenient with all of my employees because they've been with me forever. They ask me for a week off, take the week off. They ask me for this, get it. ¿Y abusan whatever. de eso no, o no? No, no abusan. Esa es otra clave no, muy jamás, importante. Jamás, han abusado. ¿Y por, qué? Jamás. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Porque yo soy muy abierta con ellas o, y ellos. O sea, yo soy como soy con todos y yo siento que... Ellos hay un respeto. Saben, han trabajado en otras partes y saben que con, con nosotros están y hay que, muy, muy bien. Y cuando tú eres así con tu gente, tú eres uno con tu gente. O sea, si yo voy, yo tengo que limpiar, o sea, este, aquí en mis oficinas, si yo tengo que limpiar el baño, yo lo voy a limpiar, mm -hmm. ¿verdad? Porque mi gente y yo somos uno. Y eso es muy importante porque hay gente, Cristal, que maltrata a la gente. Mm -hmm. Y, y también trabajamos juntos, siento que es algo muy importante. Súper importante. O sea, que yo trabajo al ras. Yo no soy más ni soy menos. Exacto. Nosotros todos empaquetamos órdenes juntos, todos limpiamos, todos, todos juntos. Nadie es más ni nadie es menos en, en mi empresa. Eso es súper importante y es una de las claves que yo veo en empresarios, porque conozco de muchos tipos de empresarios y también me ha tocado el empresario que es muy exitoso, pero es como un dictador. you know the successful entrepreneur mm -hmm. that is very much a dictator um, i actually know one that is a billionaire and but that works for him mm -hmm. i have been like strayed to do that but it doesn't it doesn't work with me yeah i am a very flexible boss i like to empower my people my people belong without my people i'm nothing i, I couldn't be here mm -hmm. doing this which is my hobby and my passion and so that is that is one of your successes cristal if you were to give three pieces of advice to a business owner what would they be Así como to de a business owner? Who wants to be a business bueno, owner. vamos a hacer tres pues, <laughs> porque porque si bueno, tenemos manas ser. que quieren hacer negocio y tenemos otros que ya están más centraditas en negocio. Ajá. Bueno, pues yo sería diría que no te rajes, jamás te rajes no matter what. Don't ever give up. Highs, lows. There's going to be highs and there's going to be lows always, but from those lows is where you're going to learn, you're going to expand, you're going to become more creative. Um another thing I would do say is just be stay humble. No matter how much money enters your bank account, no matter how many millions you have in the bank, you're still from Las Milpas. I'm just kidding. <laughs> no, but. Yo sí. Si. <laughs> no yo sí <si>. <laughs> soy si de Las Milpas. Pero, stay humble no matter what. And no, don't ever, the third one, don't ever listen to the naysayers around you. You're gonna have naysayers around you all the time, whether it be your friends, your family, they're gonna be there. Because they don't believe in what you can do, they don't know what you can. Not they don't believe in you; they don't know what you're capable of. So never, ever listen. You have an idea, and someone says, "Pero esto, pero nada." You go ahead with it. Si jala, jala, y si no jala, no jalo. Super quick question: When the naysayers are around you, mm -hmm. do you keep them close or do you get I away? Cut them off completely. Completely. I have a very small. Well, it's a big circle of friends. I do have a lot of friends, but I feel like. I could have a lot more, mm -hmm. but I cut them off. I cut off people who are mean. I cut off people who are chismosos. I see. I cut Terrible. off people. I cut off anyone. If you're gonna if you're gonna be able to talk about someone, make sure you are able to say it to their face. Correct. And if you're not gonna say it to their face, then shut up. Then don't don't say it at all. Mm -hmm. So if I hear that, I cut them off. If I feel like envidiosos, gente envidiosa. Porque hay mucha. Ay, especialmente pena. aquí. Yo, sí. especialmente pero aquí. sabes qué, amiga? Pues yo, bajo, yo viajo por muchas partes y eso hay en todas las culturas. Sí. Lo que pasa es que cuando tú estás en un círculo o en una ciudad, pues hay envidia aquí porque te conocen de cerquitas, pero uh -huh. cuando tú vas a otra ciudad y no te conocen, pues te admiran, uh -huh. ¿verdad? Pero la envidia es una forma de inspiración. Uh -huh. Nada más que la gente no sabe. Uh -huh. Entonces. La em sí, me ha pasado. Tengo muchas seguidoras que me decían: Yo te odiaba, yo te odiaba. Ajá. Pero. ¡Qué feas, Chucky! Pero después de verte, después de conocerte un poquito mejor, pues entendí. Enten sí. Y que, era, que era envidia. E exactamente. Y, en vez y yo siempre les digo a la gente: Güey, ¿por qué vas a envidiar a alguien? Inspírate. Inspírate, aprende de esa persona. Porque yo a todo el mundo le digo mis secretos. Si tú me preguntas esto, lo otro, cómo lo hiciste, güey, a mí, a mí no me cuesta nada decirte. A ti te va a costar hacer el trabajo para llegar a donde estoy yo. Como quiera. Te va, te va, a, costar. Te va a costar trabajo. Yo te puedo dar todas las respuestas. Yo te puedo dar todo, todo, todos los ingredientes. Todo. Te lo puedo dar todo, pero si no lo vas, vas a poner el trabajo, vas, si no vas a poner de ti, de tu parte, no va a pasar nada. Así es. Así que no importa cuántas veces me pregunten, yo como que ya les, les Le, respondo. Y por... ¿Y por qué no? O sea, y porque la información es libre, porque creo que tú este, estás casada con tu libertad, no eres una persona egocéntrica y eso te permite liberar, uh -huh. ¿sí? Y eso te permite liderar desde el amor, desde la libertad de, por ejemplo, a ver si tú crees lo mismo. Yo no tengo como que fixed vacation a mi gente. O sea, de que no. no más puedes faltar en mayo del 2025 porque ese es tu año. O sea, ¿quién soy yo para decir a la gente puedes faltar o no puedes faltar? O sea. Yo, yo no soy su mamá, ni su sí. papá, ni su esposo, ni le pago los biles. Ellos sí. trabajan en una empresa, entonces mi gente siempre le digo, si ustedes se van a Las Vegas y se, les, se, se la están pasando muy chingón y se quieren quedar otros días extras, háblame y dime, oye, Perla, me quiero quedar dos días extras, ¿cómo ves? Quédate, porque entre más feliz estés tú, mejor vas a regresar. Y, pero no me eches mentiras, Ajá. porque si me echas mentiras, sí. se arma un perdón porque uh -huh. a mí no me las mentiras Ay, y ahí es como ching sí. ching cut out bye. Uh -huh. Entonces, creo que tienes este compartimos muchos valores de Eso Cristal y me gusta mucho y quiero este pedirte que sigas compartiendo tu historia, que sigas inspirando vulnerabilidad porque necesitamos más personas como tú y como yo para que estas historias que tienes tú y esa historia que tengo yo. Toda la gente tiene historias. El problema es que a la gente le da vergüenza mm -hmm. decir es la de dónde vienen y cómo se hicieron. Para mí es, también es muy difícil. De hecho, o sea, siento que nada más contigo y con cheseo puedo hablar de estas cosas. ¿Qué? Ajá. Y me hacen zoomen así. Porque, ¿Cómo, Cris? Ajá. Para mí es muy difícil hablar. Amiga, porque, no me digas eso, en sí, serio. ¿Por qué? Por las redes bueno, sociales. Bueno, es un es 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 honor para mí. Yo estoy más en las redes sociales. Sí. Y la gente lo toma a mal. Cuando yo digo, tú puedes, la, 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 pero tú esto y tú lo otro... Te dicen tú? cosas... Sí. No Ajá. Manches. Me dicen que no soy humilde, me dicen que soy esto, que soy lo otro, la, 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 la. Pero, o sea, y a veces pues te las crees, de tanto que te dicen... Te las crees. Te las empiezas como bueno, a creer. Y es cuando no. yo antes hablaba de todo esto, así como que... Y esto y lo otro y les decía todo. Ahora cuando me preguntan, obviamente, sí. Si comparto mi, mi sabiduría nunca me ha, nunca jamás he dejado de compartir tienes pero... que seguir compartiendo amigas es como yo te dije mm -hmm. a mí me han robado de muchas diferentes formas en mi negocio me robaron el ex esposo una que era <laughs> mi contadora y mi mano no, derecha mancha. era la que me cuidaba las llaves de mi casa y, y se andaba con, con, acostando con el ex marido anyways dios la bendiga ah <laughs> bitch ah. <laughs> oye no y luego me han robado en mi casa mano armada pero yo todavía confío en la gente porque imagínate, habemos 8 billones de gente. Si 10 gentes o 20 gentes o 100 gentes te dicen que te crees mucho, no, Cris, tú tienes que seguir marchando hacia adelante. No me creen más. Tienes que creértela porque eres súper chingona. Gracias. Y mira, para mí, valen más. Las personas que se han hecho con su puño y letra, que se han hecho porque yo sé que estar sentada donde estás, que manejar lo que manejas, que comprarse mi hija zapatos de 1.500 dólares no es fácil. Y tienes que pasar muchos tabús para creértela y brincar al siguiente paso. Porque yo, igual que tú, mis papás fueron inmigrantes, los tuyos no, los míos sí. Vienen de la tierra. Yo nací en una cuna de 10 dólares, rompí muchos, muchos tabús en mi familia, fui la primera que me divorcié, pero hoy en día tengo la admiración y respeto de toda mi gente. Uh -huh. O sea, no siempre fui a. No, Perla por mucho tiempo es la loca y se cree mucho que. Uh -huh. No hay problema. Sí. Tú tienes que inspirar a todas las personas que se conecten uh -huh. a, tu, a, tu, a tu historia. Y es por eso que Latina Empire este, me ha costado mucho. Económicamente, porque es un hobby muy caro, pero que amo porque ahí es donde me. Más... Y gracias, porque yo gracias. sé que, que ayudas a muchas personas. Sí. A mí me encanta venir a los a los eventos que hacen. Ay, todo gracias. Eso. Vuelo de Nueva York estuvo espectacular. ¿A, ya, ¿a poco, ya? No, ¿a poco Ay, no es ya, otro Ya vamos a ir otra vez. Ya a vamos, vez. vamos a ir otra vez, amiga. Pero ¿a poco no es otro nivel? Es otro pedo. Es La otro gente pedo. que conoces. Y la verdad, yo conocí a muchísima, muchísima gente yendo a ese evento. De hecho, sigo hablando con ellos, em Qué empresarios, padre, bankers, que me dicen, oh, how much money do you need? ¡Ah! ¡Te lo juro! ¡A salud, ¡Salud, salud, salud! Pero Ajá. bueno, eso, amiga, fíjate. Cuando a mí, a mí me han, yo he llegado a esos niveles y, y, y tengo varios años andando en esos niveles, pero cuando conozco a los latinos es como que andan solos ahí. Y yo, traigan a su gente, inviten a su gente. Uh -huh. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? ¿Por, ¿Por qué bien. crees? Porque creen que. No sí. más ellos. Ajá. Porque no más ellos quieren ser. Si yo traigo porque... a alguien más, se puede hacer más que yo. Eh, exactamente. Y, y, y cuando yo hablé. Eh, eh, y hablo en las Naciones Unidas y ustedes me vieron. Yo uh -huh. lo que quiero es verlas a ustedes ahí después. Uh -huh. Y ustedes que traigan a otras y que siga el caminito andando. Uh -huh. Porque los latinos somos ahorita el 30% de la hispanidad en Estados Unidos. Gastamos más de, invertimos más de 4 trillones de dólares a este gobierno pero no representamos a nuestra raza, a nuestra gente ni en, ni en gobiernos locales, federales, estatales, ni mucho menos en empresas corporativas de for Fortune 500 companies o Fortune 100. Why? Why do you think? Because you need to have a you need to have a team behind you. You have to have a squad, you have to have people who are going to support you and help you keep on growing. ¿Y que te la creas? Yeah. Y cuando estés abajo, hincada y, y ya me voy a dar por vencida, no, no, levántese y dele chingazo a la vida yeah. porque de eso se trata. Y yo te voy a decir: hay gente que conozco que son tan propios y están como que así y entran a las fiestas así, bien, me cagas a gente, pero y luego cuando las conozco y les rasco un poquito, tienen un corazón súper cute mm -hmm. porque vienen de las mismas historias que mm -hmm. tú y que yo, pero se ponen una farsa. Que, que piensan que, o sea... que Es que a veces coser como tú y yo es un poquito intimidante para muchas personas y también empiezan de que la naca, la oh, naca, sí, que la naca, la naca, la naca, la naca. ¿Por qué? Porque no la creemos, porque estamos en eventos, porque estamos... Porque, porque te estamos la andas... Porque te, me por, la creo, porque, porque soy, no porque pero trámame. espérame, Ir a donde fuiste hey, es una inversión mínimo de 10 mil mm dólares, -hmm. No, todos quieren, pero no todos pueden. Entonces, la loca y la naca, y fíjate dónde andan. Entonces, pero se trata de ser vulnerables. O sea, quítate la careta, sé tú, sé más real y te aseguro que vas a tener más amigas, buena onda, vas a tener más gente que te vas apoye. A gente vas a conocer a gente que te va a ayudar, a Como gente te digo, que te va a elevar. En, eso, en, esos, en esos eventos que, que conocí a gente, o sea. They told me it's a breath, breath of fresh air. Uh -huh. Porque estaba risa y risa y grite y grite y vamos a tomarnos fotos y platicando con todos y, to y mucha gente, como dices, bien, bien seria y nada que ver y luego de rato ya andamos bloqueando ajá. también, super happy. Sí, 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 exactamente. Pero llegamos y entramos en we make our, ourselves seen, we make our presence, we make, sí. our we make sí. sure people see us. Y, y todos con respeto. Claro, porque o sea, tú no puedes, vas a llegar gritando y sí, o sea, y todo con respeto y tú puedes ir a hacer tú y puedes y, y tú estás súper educada, tienes una maestría, te graduaste a los 19 años, pero no porque eres esta persona, y influencer, etcétera, tienen el derecho de juzgarte. Mm -hmm. O sea, la gente se merece respeto y se merece honor. Y yo estoy yendo contracorriente con Latina Empire, heal your heart, challenge your mind, and fill your pockets. But when I talk about healing my heart, and healing your heart, me ha costado cientos de miles de dólares que yo es testiga porque la gente no quiere hablar de su corazón porque la gente juzga y si tú eres una de las cabronas o cabrones que juzga deja de hacer eso stop wasting your time yo sé que time is money si estás en las redes sociales and you're watching something y tienes el tiempo para comentar un párrafo así de largo Rayándole la madre a alguien estás perdiendo dinero y tu tiempo y tiemp time is money time o is sea, money o sea yo no tengo tiempo de estar viendo muchas cosas I don't scroll too much on social media like literally but I'm always working I'm always doing videos posting claro. videos responding to the comments that I get on my videos uh -huh. pero de que yo esté scrolling así mind estar choneando... no no porque el tiempo es dinero el tiempo es dinero o sea no si en verdad If you want to be judgmental, si quieres ser una juzgadora, si tienes ser una, una hater, güey, estás perdiendo dinero, estás perdiendo seso, seso. estás, estás perdiendo seso. Esa gente es que está enferma. O sea, yo pero digo, los podemos curar. Yo siento que los podemos, como te digo, tengo muchas seguidoras que antes me odiaban y ahora sí, ya no. Pero es no sé que me aman. Pero, pero esas ya no seguidoras me odian tanto. tienen que haber dicho, ok, la responsabilidad es mía. Si me cae gordo ah. es porque es un reflejo de lo que yo quiero Exacto. o quien yo quiero ser. Déjame la conozco un poquito más uh -huh. y yo te invito a ti, mujer, que no fanatices el chisme no hables de los demás, Preocúpate por tu vida, preocúpate por ser el promedio de las cinco personas con las que te rodeas y las que, y si las que te rodean no te convienen, Busca quién es la gente con la que tú te quieres rodear. Uh -huh. Ahorita yo que no vivo aquí, vivo en Nueva York, yo estoy allá, para obtener oportunidades. Uh -huh. Quiero ser la asistente de un billonario, me quiero meter a un Venture Capital Fund, quiero hacer muchas cosas porque, Cristal, yo quiero ser billonaria. Uh -huh. Tienes y, que rodear y, y con me billonarios. Y tengo que rodear con billonarios. Y si un día tengo 80 años y Perla se murió y amacé una fortuna de, no sé, 70 o 100, 100 millones de dólares, es algo donde no era porque yo nací en una cuna de 10 dólares. Entonces, si no vamos conquistando nuestras ambiciones, aprendiendo, ser humildes, trayendo tu gente al siguiente nivel, no puedes llegar a la cima solo, porque qué aburrido. A mí me encanta. En Nueva York tienes tu casa, que mi Don't gente. Ah, no me digas porque yo te voy a <laughs> en Pero. O sea, abre, abre las puertas a tu corazón. Es la cosa más hermosa que existe, el amor entre hermanos mm. y hermanas. Que conozcas a gente de África, que nos conozcas a hindús, que conozcas a... Abre tu eh, mente. Eh, eh, a, abre tu mente mm. que conozcas a peruanos y que te lleves y que tengas una casa Entiende donde sea que, que va Hay gente con diferentes mentalidades que tú y eso no significa que están incorrectas. No solamente tú eres la correcta, hay miles sí. de diferentes pensamientos y nadie está correcto o incorrecto. Es algo que tenemos que aprender. Es solamente la perspectiva. Ajá. Tenemos y, que aprender a aceptar a todas las diferentes mentalidades que hay, porque todos tenemos algo que aprender. Así es, exactamente. Y por eso, Cristal, es súper exitosa. Amiga, Gracias. para todas mis manas que te quieren seguir, ¿dónde te pueden encontrar? Cristal HDZ Tapia, Cristal Hernández Tapia, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Um, everything like literally y TikTok, Crystal everything, Cosmetics, everything. Crystal Cosmetics, Azul Shoes, sí, uh -huh. y la casita, y Casita Rosita, nine y el? la casita <laughs> Rosita, amigas, manas, queridas mías, por favor, sana tu corazón, conquista tu mente para poder llenar tus bolsillos. El dinero no lo es todo, es una herramienta, pero lo más importante es que nunca se te olvide lo que tienes aquí. Y cuando Dios dice que cuando tú llegas a tu éxito, nosotros hemos hecho para amar y servir a otros. Y cuando tú compartes tu historia, cuando tú inspiras a personas con que sea una persona con tu historia. Siendo real, tú vas a cambiar una vida y vas a servir a otros. No te dejes creer de los, de los chukis que andan allá afuera <laughs> chingando la madre, diciendo que, que no te lo mereces y que no te la crees. Muy rollo de ellos. Tú síguete creyendo porque si lo crees, lo creas. Y saludcita ¡Salud! por más éxito y, Salud. y darle la vuelta al mundo, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Su servidora Perla Tamés Casas Novas, les mando un besote, chiquillas. ¡Mua!